Bienvenidos. Esta vez nos encontramos en el capítulo 6 de Dead Island. Como pueden escuchar, venimos de aquí afuera donde estaban todos esos lunáticos. Y si no me acuerdo mal, tenemos que ir a lo que viene siendo el sector 6, porque ahí está nuestro boleto de salida. Vamos a usar un botiquín y veamos qué tengo. Ok, el machete. Y de hecho, me voy a poner la puerta eléctrica. De hecho, me voy a poner la hoz. Y ¿dónde está? Aquí está, la palanca que mejoramos. Ay, esto es algo que no quiero hacer. ¡Venga! ¡Hola! No tiembles. Bien, dinerito. Esta no se abre. ¿Hay algo ahí? Espérate, ¿es aquí donde me dejaron encerrado la última vez? Corre. Sube el camión, sube el camión, sube el camión. ¡No te caigas del camión! ¡Maldita sea! Listo, listo. No, no, sube. ¡Ay, qué buen comienzo! A ver. Hasta el sector 6. ¿Dónde fregados está el sector 6? No hay cómo ir por encima. Genial, viene uno grandote. A ver, si elimino a estos, ¿aparecerán de nuevo? Esa doña está bugueada, la vamos a dejar así por un rato. Nivel 11. 13. Aún no investigo bien si yo puedo subir de nivel, o cómo investigo, o cómo subo de nivel. Did some damage there. A ver, muérete. De nada me sirve estarlos matando si siguen apareciendo. Pero parece que ya ha terminado, más allá de la doña bulleada. ¿Se murió o se metió el camión? A ver, parece que ya todo está más tranquilo. Más tranquilo y se escuchan unos gritos horribles. Vamos a ver. Sea como sea. ¿Dónde? 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 ¿Es la que está bugueada? Mira, doña, no sé si usted es lo que evita que spawneen más. Pues la voy a dejar aquí un rato y usted se queda ahí, disfruta las vistas. Por momentos parece que se va a liberar. Esto me va a acabar matando. Así se van a quedar las doñas. Ah, mira, aquí están las escaleras. Pero estas escaleras no parecen ayudarme a mí, porque yo tengo que ir para allá. A ver, puede que haya algo interesante. Un poco de investigación no nos matará tres veces. Bebida energética, eso. Bebida energética, eso. De hecho, ahí hay más bebida energética. Y parece que es el objetivo de aquí. ¿Esto nos puede romper? No. ¿Me puedo ir agachado? No. Bien. Todos ustedes se quedan aquí. Yo voy por mi boleto de salida. Recuerda, Chaco, el caminito y evita investigar en la medida de lo posible. Hay una mesa de crafteo. Y cuando hay mesas de crafteo, hay cositas. Pero ya no. Se escucha, se escucha, se escucha.
Just give it up. ¿Qué nivel era esa cosa? No sé si vi 22 o 12. Madre santísima, esto se pone cada vez más feo. Genial, no he pasado por aquí. Entonces, vámonos por aquí arriba. ¿No vienen por atrás? No. Pensemos un poco en la situación. Ahí hay dos, allá hay dos. Allá hay otro, allá hay uno que explota. Bien, estos cables me electrocutar. No, vale. Si pudiese ir brincando de auto en auto, ignoremos ese pequeño lapsus. Vale. Necesito llegar a ese vehículo sin morir, pero antes. Acércate, acércate. No, no, no. ¿Por qué abrir el mapa? Si este se acerca lo suficiente, que de hecho ocupa siempre varios disparos, se puede cargar a la doñita, que parece que se ha bugueado. ¡Bestias, son dos! Y así nos echamos a varios. Y aquí tenemos esta doña. Y a este Don Juan. Bien, ¿quién sigue? Next. ¿Alguien más? Y es que así debería ser el juego. Fíjense que otra vez. Aunque no vuelvan a spawnear, ¿no? Que es más o menos como yo me imaginaría el juego de zombies. Allá hay uno que no se me entera bien de cómo está el asunto. Ya no lo arreglaremos. A ver. Por ejemplo, hay una zona, hay que llegar, hay varios zombies. Y pues hay que matarlos poco a poco. O de golpe. El caso es que una vez que están todos muertos, pues la zona está limpia, despejada. ¿Saben qué juego de zombies? Bueno, no era juego, era un DLC. Pero donde sucedía muy bien o más o menos esto. En ¿cómo se llamaba? Este es el de los vaqueros. Red Dead Redemption, un Nightmare. O Nightmare Undead, Undead Nightmare, algo así se llamaba. El caso es que ese juego tenía. El personaje tenía una velocidad y podías llamar a tu caballo y todo eso. Además, tenía un punto en donde podías poner todo en cámara lenta, ¿verdad? Ese juego con zombies, que es un DLC, me encantó. También recuerdo haberme pasado la campaña y también me gustó bastante. Siento que por aquí van a salir en cualquier momento. Si subo por aquí va a estar el grandote. Maldita sea. No, sube, 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 sube. A ver. Espérate, ¿están todos arriba? ¡Cállese, hocico! Bien, plan B. ¿Por qué demonios? Aparecía que arriba. En vista de que ahí me están dando cócteles molotov, me sospecho que la idea aquí es usar un cóctel molotov, así que ¡provecho! Mientras tanto, yo me quedo con esto, me quedo con esto. La pistolita no. ¿Dónde está esta cosa? Do not mess with me. ¿Ya te moriste? Eso es todo. ¡No!
Quería disparar y no. Bien, tú eres el más fácil de todos. Espérate, ¿por qué esta vez me los marcan? ¿Acaso tenía que limpiar la zona? Base, this is White. I'm in position. Over. You have to hold your ground, Colonel. Your evac is almost there. Espérate, ¿qué me dijo que tenía que hacer qué? Yo estaba muy a gusto recolectando las cosas. Y no leí si tenía que tirar por patas. ¡Madre santa! Tengo que defender. ¿Quién me tumbó? No. A ver, ya entiende. De hecho, si me están dando municiones. ¿Cómo? Time to die, mate. Ah, suben por el camión y se caen. La duda es, ¿esto es de aguantar? Porque creo que acaban de buguearse. Bien. ¿Todavía no se vuelve imposible? Ok. Cáele. ¿Hay más munición aquí? Sí. No, presiono los botones sin querer. A ver, llégale. Llégale. ¡Madre santa! Oye, ¿qué? No. ¿Qué acabo de hacer? Bien, el que sigue. ¡No! Por favor, dime que ya eran los últimos. ¿Cuánta gente puede haber en esta isla? ¿A poco ha terminado ya? Se me hace muy, muy rápido para que haya terminado. Sí, los escucho. Claro. Aguanta hasta que llegue el transporte, pero pues ya. ¿Cómo subo? Oh, madre santa. Colonel White, despite your best efforts, the infection has spread over the entire island. I'm sorry, sir, but it's time for you to evacuate and call in Executive Protocol 66. Copy that, base. But I'm not calling in the bombers until I know my wife is safe. Then, and only then, will I execute Protocol 66.
Over. Emily! Emily, are you there? Ryder? Oh, thank God you're all right. I'll meet you on the carrier soon, doll. I don't think so. Okay. What are you saying? What's going on, Emily? I was bitten. One of my patients. It happened so fast. Oh, Jesus Christ. There's no help for me now. The infection is spreading and soon... Don't say that. No, I'm sure we can't. I radioed the helicopter and told them to stay away. Save yourself, Ryder. I'm already gone. I love you. Colonel, the carrier's just ahead. You listen to me, Emily. I am not leaving you behind. Ryder, we're heading back. You hear me? To the prison. Now! That's an order. Yes, sir. Pero, ¿y qué podemos hacer nosotros? El amigo ese que va sentado en la puerta, siento que se va a caer. ¿Qué pasa? No, si ya tenemos amigos, que alguno venga con nosotros. No hay por qué ser el valiente. El caballero. Please hurry, Colonel. We don't have much time. Ok. Para lugares así, la escopeta viene bien. Que en qué momento me la dieron, ¿no? Pero. ¿Qué es esto? Escopeta. ¿Qué diferencia hay con la que tengo equipada? No sé. Bien. Estamos en el hospital. ¿Qué hay aquí? Una batería. No me gusta cómo va esto. Espérate, ¿estamos en una prisión? ¿Aquí trabajaba la esposa? ¿Era la enfermera de una prisión? ¿O es que se refugiaron en la prisión? Yo sé perfectamente que no la vamos a encontrar. Y aunque lo encontremos, ya está mordida. Bueno, en un descuido aquí hay inmunes. Y llega a ser inmune. Me pegó un susto. Sino más porque tenía el botón correcto. O sea, tengo el de disparo justo presionado por el miedo que tengo de que vaya a salir algo. A ver, ¿hay alguien? No, quédate abajo. Uy, ¿cómo hay compañía? ¿Cuántos eran? Porque yo vi uno aquí y creo que es el único. Mientras no salgan 1000 de golpe, la situación va a estar controlada. Uy. Y de hecho en esa habitación se puede entrar porque hay una botella. No significa malas noticias. ¿Hay alguien? Bestia. ¿No pueden llegar hasta mí, no? Bestia, sí pueden. Quédense ahí un ratito. Mientras analizo la situación. Tenemos un pasillo lleno de zombies. Y el único acceso lo acabo de incendiar. Bueno, ya se apagó. Vamos a usar el botiquín. Vamos a hacer unos valientes. Y vamos a salir con rifle en mano. Acércate. Maybe now you're back to fuck off. Acércate. Este no está muerto. Ya lo está. Acércate. ¿Quieres ser mi amigo? Y nos queda uno del otro lado.
Pero siendo uno, nos lo podemos cargar con esto. Y ahorramos un poquitín de balas. Espérate, ¿y por dónde se supone que entro yo? Espera un minuto, ¿vas a romper algo? ¡Ah, no puedes! Este es un buen momento para ver cómo... ¡Ah, la madre! La primera vez que nos golpea uno de esos fuertes. Pero a ver. Muy buen diseño. Ok, acércate un poquito. Acércate. Si está encerrado, ¿por qué usa un arma buena? Cáele. Ok, un brazo menos. No. No. Venga. Vengo, acércate. Como a los gatos, ¿no? Venga, ishi. Eres el zombie más tonto que he visto en mi vida. ¿Cómo abro la puerta? Oye, 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 oye. ¿Cómo abro la puerta? ¿Cómo abro la puerta? Vamos a terminar contigo. That's how you do it. Bien, ahora, ¿cómo abro la puerta? No la puedo abrir. Tenía las llaves. Ah, tenía las llaves y había que matarlo. Espera, y si lo hubiese matado en la esquina, entonces no me voy a quedar sin las llaves. A ver, quiero la escopeta. ¿Quién más está aquí? Los escucho, pero no los veo. Sinceramente fue una pesadilla el otro. Eso de descender y todo. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Y aquí? ¿Por qué me siguen dando cosas si ya no? El botiquín ya lo tomé. Uy, botón equivocado. Hola. Maldita sea. El gordo. ¿Por qué? No, no puede ser. No puede ser. Ahorita volvemos. Estamos aquí de nuevo. Ya maté al gordo. Escogí la escopeta que estaba en la entrada porque resulta que es semiautomática, que fue parte de lo que me mató. Eso. ¿Quién sigue? Vale. Sin musiquita, todo bien. ¿Cómo había gente? Eso es para aventar, munición. Por aquí había una soda que ya no necesito. Sí, en efecto, bebida energética. ¿Qué tenía esta cosa? Bate de béisbol. Aquí debe haber un botiquín. No, no hay botiquín. Pusieron las camillas y las sillas de ruedas para evitar la entrada del ascensor. Entonces ellos debieron haber venido. No sé cómo estuvo el asunto. Es el hocico. Yo sé que esa cosa no puede correr.
Llámate. Cáete al suelo. Cáete al suelo. Cáete al suelo. ¡Kami! Eso. Bien tostadito, como a mí me gusta. Llave inglesa, no. Unta la escopeta, unta la escopeta. ¡Oh, sí! ¡Cóigale, carnales! Me pregunto si en este episodio ya conseguiremos encontrar a nuestra esposa. ¿Es esta sedada? Ok, ¿qué hay aquí? ¿Aperitivo? ¿Queda esto, el baño? No se ve nada por allá, nada por acá. Lo abrimos. Ah, o sea que dimos toda la vuelta para poder entrar por aquí. Oh, la musiquita. Mi querido amigo Ryder, puede que lo que encontremos aquí no sea lo que esperamos, pero hay que darle un final a todo. Emily, oh my god, Emily, we have got to get you out of here. Entonces tenemos que restaurar la energía. ¿Cómo trataste? Tengo esa duda, ¿cómo trataste? I radioed the rescue helicopter and told them to leave me here. The disease is taking control of me, and soon, soon. Oh God! Oh, I told Ryder to stay away, but he's so stubborn. He has to stay away. I don't want him to see me like this. Oh, I want him to remember me the way I was, not like this. Ryder, if you find this, oh, I'm sorry. Tell Kate and Pam that Mommy loves them. Oh God. Oh. De una u otra forma, tú vienes con nosotros. En este momento ya es más... más que en la piel del personaje, siento que soy como su colega acá, como... mira, carnal. Vamos a ver en qué acaba. Y vamos a hacer el mejor intento. Así que... yo creo que lo vamos a dejar aquí por el momento. No sé qué tanto le quedará al juego. Espero que no sean 5 minutos. Pero por el momento... eso es todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos.